Las rutas de tráfico de drogas serpentean por las fronteras de diversos países a lo largo del continente americano. Y en cada una de esas rutas hay líderes del ilícito negocio dispuestos a todo por preservar el dominio. En su mayoría, las organizaciones de narcotraficantes están dominadas por hombres, pero el caso que te traemos hoy rompe con esos paradigmas. Te invitamos a conocer la historia de Marixa Lemus, conocida como La Patrona, que estableció su imperio en la frontera entre Guatemala y El Salvador. Quédate con nosotros hasta el final de este video, donde vamos a explorar la turbulenta vida de esta mujer, que dejó a su paso una estela de dolor de la que ni ella misma se salvó. Marixa Lemus, la peligrosa versión femenina del Chapo. Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, tres veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas. Pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Marixa Etelitna Lemus Pérez nació en el municipio Moyuta, del departamento de Jutiapa, Guatemala. La fecha no se sabe con exactitud, aunque se presume que fue a comienzos de la década de los años 70 del siglo pasado. Era la menor de tres hijos de una pareja de padres trabajadores, cuyos nombres no conseguimos en las reseñas, pero que a decir de Marixa, siempre tuvieron una participación activa en la política de Moyuta y sembraron en sus hijos el deseo de involucrarse de forma más directa con esa actividad. En su juventud, Marixa administraba un restaurante de su propiedad en Ciudad Pedro de Alvarado, perteneciente a Moyuta, ubicado muy cerca de la frontera con El Salvador. Pero no todo lo que hacía era lícito, y así comenzó una trayectoria al margen de la ley que la llevó a ser conocida como La Patrona, por su gran poder en el mundo del tráfico de sustancias ilícitas en Guatemala. Fue considerada en su auge como una de las narcotraficantes más peligrosas del país centroamericano. Según las palabras de personas que vivieron en la misma zona que la familia Lemus, ellos iniciaron sus actividades ilícitas robando ganado en los alrededores de sus viviendas y luego contrabandeaban las reses aprovechando la cercanía con la frontera de El Salvador. Sus negocios al margen de la ley se fueron expandiendo hacia el narcotráfico alrededor de 1994. A decir de los lugareños, operaban principalmente en la frontera de Ciudad Pedro de Alvarado, donde Mayra, la mayor, Magnus, el hermano del medio, y Marixa, la menor, controlaban el paso de armas, vehículos y drogas que entraban y salían de El Salvador. Según vecinos de la zona, su trabajo se vio facilitado debido a la ubicación, ya que en varias áreas del límite binacional no había ningún tipo de control gubernamental, y eso terminaba beneficiando a los grupos de crimen organizado. Aunque toda la familia estaba involucrada, Marixa y Mayra, su hermana mayor, fueron quienes se pusieron al frente del ilícito negocio, el cual se expandió con gran velocidad y eficiencia durante muchos años. Con la intención de crecer incluso más, Marixa y Mayra hicieron negocios con un grupo de mujeres conocidas como Las Camelias, con quienes coordinaban las acciones en la frontera Valle Nuevo-Jalpatagua. Más tarde, Las Camelias se retiraron y las hermanas Lemus ampliaron el control hasta esa zona que antes era de sus socias. Decididos a participar en política y a ampliar su influencia, se dispusieron a trabajar para impulsar la candidatura de Magnus a la alcaldía de Moyuta. La estrategia parecía ser exitosa, sobre todo porque en sus discursos él señalaba que tenía dinero suficiente y que no necesitaba los recursos del municipio, por lo cual su único objetivo era gobernar para resolver los problemas de la gente. Sin embargo, los rumores que circulaban eran diferentes. Decían que Magnus se valdría de su cargo para facilitar las actividades ilícitas de la familia y además gozaría de inmunidad. Sus rivales estaban decididos a cerrarle el paso y vieron la ocasión propicia cuando el hombre encabezaba una caravana rumbo a un mitin político. La camioneta en la que se desplazaba recibió una andanada de disparos y Jennifer, la hija mayor de Marixa, falleció en ese ataque. Magnus sobrevivió
y llegó a la alcaldía en el 2008. A partir de ese incidente, los Lemus comenzaron a circular en camionetas blindadas y con un séquito de guardaespaldas armados con pistolas y fusiles. Nunca se supo quién o quiénes fueron los responsables de este ataque. Esta tragedia fue seguida por el fallecimiento de Rubén González Contreras, secretario de Magnus, el 25 de agosto de 2008. Y en 2009, una nueva fatalidad lo sacudió con el inesperado deceso de Magnus. La información oficial indica que sufrió un infarto, pero otras versiones dadas por la familia hablan de un posible atentado en el que le habrían suministrado un veneno. A partir de ese momento, Mayra, la hermana mayor, decidió asistir a los actos en nombre de Magnus, pensando en un futuro mandato en la alcaldía. A pesar de las desgracias que parecían no tener fin, Marixa y Mayra persistieron en sus ambiciones. No solo seguían con el tráfico de drogas, sino que estaban adquiriendo propiedades y enfrentando una supuesta disputa territorial con el jefe edil de Moyuta, que se inició en el año 2011. Este conflicto también generó varios enfrentamientos con saldos de vidas perdidas. En 2011, la familia postuló a Mayra como candidata a la presidencia de Moyuta, ya que había conseguido el apoyo de los seguidores de su difunto hermano, aunque también ganó sus enemigos. La campaña de Mayra se vio truncada el 18 de febrero de ese año, cuando un grupo armado con rifles de asalto atacó el hotel Los Cuernos, donde ella almorzaba con personas influyentes de la comunidad para promover su candidatura. En el ataque, fallecieron 8 personas, incluida Mayra. Marixa, quien se encontraba cerca del sitio en el momento, escuchó los disparos y se dirigió lo más rápido que pudo hacia el hotel, al cual no pudo entrar hasta que los atacantes finalmente se habían ido. La mujer intentó sin éxito salvar a su hermana. A partir de ese momento, quedó convencida de que su rival político Carlos Roberto Marroquín Fuentes era el responsable del ataque fatal contra su hermana. Carlos, quien era un candidato contrario en la campaña de Mayra, fue señalado como sospechoso de manera inmediata, aunque él siempre negó su participación en los hechos. Con la intención de terminar lo que su hermana comenzó y que el poder local se mantuviera dentro de la familia Lemus, Marixa se postuló para la alcaldía de Moyuta, uniéndose a Ronnie Rodríguez, rival político de Carlos y quien presuntamente había tomado el control de algunas rutas de narcotráfico locales luego de la defunción de Magnus. Sin embargo, Ronnie también fue sorprendido por un ataque fatal pocos meses después del atentado contra Mayra, y Carlos ganó la alcaldía con un amplio margen de votos, intensificando el resentimiento de Marixa hacia él. Carlos ha señalado que Marixa intentó quitarle la vida en 3 ocasiones. La primera fue en noviembre del 2013, cuando un grupo armado atacó el auto en donde se encontraba. La segunda ocurrió menos de un mes después, con la colocación de un presunto explosivo en su ruta regular, que jamás se activó. En la tercera, registrada en noviembre de 2014, su familia fue atacada. No resultó extraño para nadie que Carlos acusara a Marixa por cada uno de esos hechos, ya que la mujer era conocida en la ciudad por la oscura reputación de dar órdenes para eliminar a sus enemigos a sangre fría. En 2014 hubo un nuevo fallecimiento que nadie se esperaba. El esposo de Marixa, Álvaro Alfonso Mejía Estrada, fue atacado en un restaurante en Taxisco, Santa Rosa, donde perdió la vida. En esa oportunidad, Sonia Elizabeth Lemus Vázquez, prima de Marixa, fue condenada por coordinar el crimen. Según la información que publicaron en medios de comunicación locales, el presunto motivo por el cual Marixa ordenó eliminar físicamente a su esposo, con quien tuvo a sus hijos Jessica y Álvaro Jr., fueron los celos y un móvil económico. Aparentemente, su marido la había dejado por otra mujer. Así, al quitarle la vida se vengaba de la infidelidad y también se apoderaba de los negocios del hombre en Chiquimulilla, Santa Rosa. A partir de ese momento y durante los siguientes años, el imperio de Marixa siguió sufriendo golpe tras golpe, ya que todos sus planes parecían ser descubiertos y frustrados por las autoridades guatemaltecas locales, las cuales ya no estaban bajo el poder de los Lemus. El 16 de abril de 2014 era
Miércoles Santo. Ese día, seis agentes de la Policía Nacional Civil, conocida también por sus siglas como PNC, y dos mujeres fueron arrestados. Se les acusó de formar parte de una banda del crimen organizado que se dedicaba a actividades como raptos, ataques con saldo fatal, extorsiones y tráfico de drogas en la frontera con El Salvador. La investigación policial reveló que los agentes implicados en dicho grupo filtraban información y daban asesoramiento en las operaciones realizadas en áreas como Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Malacatán y San Marcos. Se reveló también en la investigación que las líderes de la red eran Marixa, de 43 años en ese momento, y su prima Sonia, de 32 años, quien era su mano derecha y, como ya mencionamos, fue responsable del crimen del esposo de Marixa. La investigación sobre este grupo se inició a raíz del rapto de Amanda Lemus, una tía de Marixa, ocurrido el 27 de noviembre de 2013 en la aldea El Garrobo, municipio Pasaco, Jutiapa. Después de que los captores exigieron un rescate de $30,000, que jamás fue pagado, el cuerpo de Amanda fue encontrado el 7 de diciembre del mismo año en Taxisco, Santa Rosa, con heridas de bala en el pecho y la cabeza, y con los ojos vendados. En consecuencia, Marixa fue arrestada en 2014 bajo los cargos de secuestro y asesinato relacionados con este crimen, aunque ella siempre lo negó. Estando detenida y a la espera de juicio, fue cuando presuntamente ordenó el tercer ataque contra Carlos, su rival político, en noviembre de ese mismo año. Tras ser llevada a juicio, el 25 de marzo de 2015, el Tribunal A de Mayor Riesgo la halló culpable de asociación ilícita, conspiración para el asesinato y secuestro, por lo que fue condenada a 94 años y 8 meses de prisión. Los otros implicados, incluidos los funcionarios de la Policía Nacional Civil que participaron, también recibieron sentencias que oscilaban entre 16 y 50 años. Aunque Marixa recibió una sentencia destinada a asegurar que pasará el resto de su vida tras las rejas, la mujer se mantuvo siempre persistente y en búsqueda de su libertad, aunque no fuera por medios convencionales. Es por esto que muchos aún se refieren a ella como la versión femenina del Chapo, el ex líder del cártel de Sinaloa en México, famoso por sus fugas. Marixa protagonizó su primera evasión el 18 de mayo de 2016. Saltó una de las paredes de la cárcel para mujeres Santa Teresa, zona 18, con la colaboración de otras reclusas. Huyó hacia una zona boscosa de los alrededores, donde fue recapturada ese mismo día. De inmediato fue recluida en el penal Mariscal Zavala, considerado una institución más segura. No obstante, Marixa no tenía disposición a permanecer en la cárcel pagando por sus delitos. En esa prisión, diseñó un plan mucho más elaborado para, esta vez, asegurar su éxito. Entre las 6 y las 7 de la mañana del 11 de mayo de 2017, la reclusa se disfrazó con un uniforme de guardia carcelario y salió del recinto junto con otros 9 trabajadores del sistema penitenciario. Luego, se subió a un vehículo que la esperaba a las afueras. El personal del penal Mariscal Zavala no se percató de su ausencia hasta que fue a buscarla a la celda un agente que la iba a escoltar a una audiencia. La oficial notó que en la cama donde se suponía que debía estar durmiendo solo había sábanas, las cuales estaban colocadas de manera que pareciera que había un cuerpo debajo. Esta nueva fuga trajo consecuencias inmediatas. Tan solo horas después del suceso, el director del sistema penitenciario, Nicolás García, fue destituido. También se llevó a cabo la detención del director de la prisión, el jefe de seguridad y 6 guardias del penal. El escape de Marixa generó terror en las autoridades municipales de Moyuta, Jutiapa, quienes expresaron ante la prensa que tenían miedo por la posible reactivación de las estructuras criminales que tenían poder en el municipio durante la administración de Magnus. Enseguida Marixa se convirtió en la fugitiva más buscada de Guatemala y se ofreció una recompensa de una generosa suma a quien pudiera proporcionar información sobre su paradero. También se organizaron operativos de búsqueda masiva y registro de propiedades a nombre de los Lemus. Tan solo un día después de su escape,
se realizaron 6 allanamientos en el área metropolitana en búsqueda de la prófuga y evidencias que pudieran ayudar a encontrarla. Durante los allanamientos se encontraron $55,000 y 5 armas de fuego en la residencia de su abogado Byron Manuel Santos Galindo. El letrado fue detenido en el momento por los cargos de lavado de dinero, ya que no pudo demostrar la procedencia del mismo. Todo mejoró para los investigadores cuando aparecieron registros de una llamada realizada en Jalpatagua al hijo de Marixa, gracias a la cual las autoridades pudieron acceder a los datos del GPS del teléfono de la mujer. Desde ese momento, basaron la búsqueda en los movimientos que rastrearon durante días. También se ayudaron con el conocimiento previo de la vida de Marixa, quien era de Jutiapa, un municipio cercano a la frontera con El Salvador y ubicado a una hora de distancia del lugar desde donde se realizó la llamada. Finalmente, después de más de 14 días de seguimiento, Marixa fue localizada en una propiedad perteneciente a la familia Lemus Pérez en Ahuachapán, un municipio salvadoreño fronterizo con Jutiapa. Fue en esta pequeña vivienda que la recapturaron. Para sorpresa de los agentes, la mujer, que siempre tuvo una larga y abundante cabellera negra, se había cambiado el color de pelo a rojo, similar al que tenía su hermana cuando falleció. Inmediatamente, la captura de Marixa recibió una cobertura mediática masiva y nuevamente se le comparó con las capturas del Chapo. El mismo presidente de Guatemala de aquel momento, Jimmy Morales, se pronunció al respecto en redes sociales, publicando una foto de la mujer ya bajo custodia. Marixa fue trasladada a Guatemala por las autoridades de El Salvador en la frontera Valle Nuevo y luego fue movilizada por vía aérea a la capital. Después, fue recluida en Santa Teresa, zona 18, el mismo centro de donde se fugó por primera vez. Aunque dieron con su paradero solo 2 semanas luego de su escape, no fue hasta que pasaron 42 días de investigación que el Ministerio Público reveló de manera oficial cómo ocurrió su segunda fuga, la cual describiremos a continuación. El plan comenzó el 10 de mayo de 2017, cuando su abogado Benjamín Estrada visitó 7 veces el centro de detención, para así poder ganarse la confianza de los guardias de ese día. Hizo 5 visitas en un auto y las otras 2 en uno distinto. Eligieron para la fuga el momento en que se estaba llevando a cabo una celebración por el Día de la Madre en el penal, por lo que el hijo de la reclusa, Álvaro Jr., también se encontraba dentro del recinto. Fue así que Benjamín pudo entregarle el primer auto que utilizó para ingresar. En teoría, el escape de Marixa sucedió entre las 9 de la noche del 10 de mayo y las 2 de la mañana del día siguiente. Cuando el letrado se retiró de las instalaciones por primera vez, Marixa iba oculta en una modificación del asiento trasero del vehículo. Luego, cambiaron de automóvil para cruzar la frontera hacia El Salvador por una zona sin vigilancia. Como consecuencia de la captura, el abogado defensor también fue arrestado y quedó a la espera de su propio juicio. En cuanto a Marixa, los 2 juicios que habían quedado en espera, uno por el ataque fatal contra su esposo en 2014 y otro por su fuga en 2016, finalmente fueron culminados. El 4 de octubre del 2016 finalizó la causa por su escape, mientras que el 31 de ese mismo mes la declararon culpable por el crimen de Álvaro y fue condenada a 31 años de prisión. Estas 2 sentencias se sumaron a las previas, resultando en un total de 135 años de cárcel. La mujer sacó provecho de la atención mediática durante ese tiempo para alejarse de las condiciones carcelarias e incluso afirmó que debido a eso fue que tomó la decisión de escapar. Entonces yo la verdad responsabilizo de mi salud, responsabilizo de mi mente, si perdiera mi memoria, yo responsabilizo al sistema penitenciario porque me están torturando. Es una tortura la que estoy viviendo y ya no aguanto. Eran tantas las cuentas pendientes de la mujer con la justicia que se anunció que se enfrentaría a un cuarto juicio. Cuando fue consultada por los medios sobre ese nuevo proceso, sorprendió con una revelación que nadie esperaba y que nada tenía que ver con la justicia por sus delitos. Marixa anunció que estaba enamorada de un hombre con el cual planeaba casarse en enero de ese año. Según ella, se habían conocido 2 años atrás,
pero debido a sus capturas, perdieron el contacto. Con voz dulce y una sonrisa en el rostro, describió a su pareja, cuyo nombre no se reveló, como alguien maravilloso y de gran corazón. Aparte de eso, la única información que dio es que el hombre era originario de Jutiapa y que trabajaba en política. Aunque Marixa expresó sus planes de matrimonio, el sistema penitenciario negó la posibilidad debido a que las cárceles no cuentan con las condiciones aptas para celebrar casamientos. Estas restricciones son más fuertes si el recluso es considerado de alta peligrosidad. Debido a la falta de seguimiento de esta noticia, no se sabe qué fue lo que realmente sucedió con la relación de los prometidos. Voy a casarnos en diciembre, pero lo dejamos para enero y pues es un hombre maravilloso que conocí, lo amo y quizás es uno de los mejores hombres. Bueno, no discrimino a los hombres, pero un gran corazón, un ser humano extraordinario. ¿Y estás feliz? Finalmente, el martes 12 de septiembre de 2017, se dio por iniciado el juicio contra Marixa en relación a su última fuga. Fue un proceso penal que duró pocos meses y terminó en marzo del 2018. Justo antes de conocer el dictamen, Marixa le dirigió a la jueza unas palabras para que considerara darle una sentencia que fuera más amable para ella y su familia. Pues soy un ser humano, con todos mis errores y con todo lo que se me puede acusar. Soy madre de familia, tengo dos hijos, una hija ya mayor de edad que depende ya de ella misma, un hijo al cual no puedo ver porque ha sido involucrado por hipótesis. Pido que se me dé la oportunidad de un día poder volver a abrazar a mis hijos, de poder ser libre otra vez. Algo que tomó por sorpresa a la corte durante este juicio fue que la imputada presentó una constancia de antecedentes penales que aparecía limpia. La jueza Vilma Paredes, miembro del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, revisó el documento y señaló que aparentemente estaba en orden y, en efecto, no registraba antecedentes. El viernes 23 de marzo de 2018, Marixa Etelitna Lemus Pérez, conocida comúnmente como La Patrona, fue condenada a 10 años de cárcel por su fuga del penal Mariscal Zavala. Con esta nueva sentencia sumó un total de 145 años y 8 meses de penas acumuladas. La jueza Vilma explicó que le impuso la pena mínima para este tipo de crímenes debido a que la constancia de carencia de antecedentes presentada, cuya veracidad o falsedad no se pudo confirmar, estipulaba que Marixa no había sido condenada anteriormente por ningún otro delito. Esta condena no significó el fin de la presencia de Marixa en las Cortes de Guatemala, ya que en mayo de 2018, 2 meses después, se tuvo que presentar en una audiencia en contra de su abogado Benjamín, quien, como mencionamos, también había sido arrestado y encarcelado. Durante su testimonio, Marixa reveló información que no se había tomado en cuenta sobre su fuga y que jugó en contra del imputado. Porque no planificó todo desde el principio hasta el final, fue el abogado Benjamín Estrada. Se dio el movimiento de que me iban a sacar de día. Ni Marielena, ni el alcalde, ni las custodias, ni los comandantes que estaban, ninguno se dio cuenta de mi planificación. A finales de ese mes, Benjamín Estrada fue condenado a un castigo conmutable de 8 años por la colaboración y planificación de la fuga de la líder narco. Adicionalmente, la práctica de su profesión como abogado y notario fue suspendida durante 4 años. En el año 2021, la plataforma Vice World News logró conseguir una entrevista con Marixa, a quien le preguntaron su versión de la enredada historia de su vida. Explicó que sus escapes fueron el resultado de un odio inmenso a la vida tras las rejas, la cual es incluso peor en confinamiento solitario. Marixa se mostró vulnerable.
Incluso, llegó a llorar cuando confesó que sentía que algo dentro de ella se estaba secando, dentro de las cuatro paredes en donde estaba encerrada desde hacía varios años. La mujer negó muchos de los crímenes por los que fue acusada y condenada, como por ejemplo, los presuntos atentados contra Carlos Marroquín. Y aclaró que desde que el hombre asumió el mandato, se tomó la tarea de manchar el nombre de su familia. Añadió que tenía una carpeta llena de información que podría afectar la carrera de Carlos, quien aún era gobernador para ese momento. Por último, la mujer que fue la narcotraficante más buscada de Guatemala, apenas unos años atrás, anunció que tenía la intención de introducir un recurso legal para reabrir su caso y poder, de una vez y para siempre, salir de prisión. Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.